Muy bien, chicas, ¿cómo están? ¡Wow! Segundo día de cuarentena en casa. La verdad es un poco complicado, al menos para la gente que no le gusta estar encerrada, para la gente que le gusta estar activo, como yo. Como yo les comentaba, no me gusta estar, no me gustaría trabajar en una oficina, sentado en una computadora, me desespero. Ahora imagínense estar encerrados en la casa, ¿no? Es un tema bien, bien difícil, la verdad. Pero creo que con mucha fe, con mucho entusiasmo, pero sobre todo pensando en nuestra salud, porque la salud es lo más importante. ¿De qué sirve que tengas un cuerpazo, de que seas supermodelo, la más hermosa del mundo, o la más inteligente del mundo, o bla, bla, bla? Pero si no tienes salud, no somos absolutamente nada. ¿Me entiendes? Entonces, definitivamente tenemos que adaptarnos a esta gran medida que es que dijo el presidente para cuidarnos entre nosotros, pues, ¿no? Por el tema del coronavirus. Es bien difícil, pero creo que tenemos que pensar en nuestra familia y en nuestra salud. Porque si no estamos bien con salud, no somos absolutamente nada. Hoy quiero hacer un pequeño entrenamiento. Fíjense lo que tengo acá. La barra de escoba. Bueno, esto es de trapear. Hay una barra de escoba que se saca esta partecita y lo pueden utilizar solamente la barra de madera. Solamente la barra, nada más. En este caso, me he traído mi propia barra. ¿De acuerdo? Este es el trío de mi gimnasio. Como repito, si no tienen barra de madera, utilicen la barra de su escoba. Lo desarman un ratito y ya tienen la barra libre. ¿Ok? Antes que todo, siempre quiero explicar, siempre me gusta explicar básicamente las posiciones, los ángulos y que todo sea correcto. ¿Para qué? Para que no te lesiones. Hay muchas personas que a veces, que hasta ahorita no saben cómo hacer una sentadilla. Hay mucha gente que hace una sentadilla prácticamente jorobada, así, jorobada. Otras personas que llevan la rodilla hacia adelante, hacia adelante. Cuando tú te sientas hacia adelante o te sientas para atrás. Entonces, eso quiero corregir brevemente. ¿Cómo lo corregimos? Si una persona, voy a poner de costado, si una persona ves que hace una sentadilla en esta posición, con la cabeza agacha, así en esto, uno, dos, mira su lumbar. Su lumbar está mal. Este clase de errores lo veo justamente cuando hacen peso muerto, ¿no? Están con la pesa acá y hacen esto. Uno, dos. Mira cómo se ve mi postura. Mira cómo se ve mi columna. Mira cómo se ve mi lumbar. Vale, mira, estoy jorobado. Y encima la mirada para abajo. Ayer les expliqué en mi otro video, en mi primer video, que tu lumbar siempre tiene que estar neutro. Todo esto es tu columna, ¿ok? Siempre voy a explicar esto. Todo esto es tu lumbar y es de tu cabeza, tu cráneo. Si haces una sentadilla y miras el piso, tu cabeza se va a hacer así. Entonces tu columna también te va a obedecer y se va a mover así. Ahora, entonces, imagínate que encima de eso tengas peso en tus hombros cuando haces sentadilla, ¿no? Mira, uno, dos, tres. Estás malogrando tu lumbar. Entonces la postura neutra, para mantenerte una postura neutra, les voy a enseñar. Utilicen una barra de madera. Escuchen esto, es importante. Se la van a colocar atrás. Postura recta. Fíjense que tu cabeza choque la barra de madera. Que tu espalda choque la barra de madera. Y que tus glúteos choque la barra de madera. ¿Me entendés? Entonces mira, ahí. Estoy chocando mi cabeza con la barra de madera. Estoy chocando mi espalda con la barra de madera. Estoy chocando mis glúteos con la barra de madera. ¿Correcto? Entonces a partir de ahí voy a hacer una sentadilla. Pero escuchen, cuando hago una sentadilla, tienes que sentir estos tres puntos, cabeza, espalda y glúteos. Fíjense, no tengo que zafarme de los tres puntos. O sea, una sentadilla, cabeza, espalda, glúteos. Mira al frente, cabeza, espalda,
está tocando la barra de madera y mi glúteo está tocando la espalda de madera. Entonces, mira mi postura, está neutra, mis rodillas para atrás, no paso los ángulos de los pies y con la misma voy a parar. Fíjense, ¿ven? Esa es una postura correcta. Otra vez, cabeza, espalda, glúteos, cabeza, espalda, glúteos, cabeza, espalda, glúteos, cabeza, espalda, glúteos. Esta es una postura correcta, pero sobre todo, esta es la manera de corregir una mala postura. ¿De acuerdo? No sé si han visto, bueno, obviamente se han visto, en los Juegos Olímpicos, estas personas que cargan barra libre y hacen levantamiento bruto, cargan más de 250 libras por lado, el total, perdón, y se sientan así y cargan todo el peso. ¿Cómo tienen su columna? ¿Lo tienen así o lo tienen así? Mientras que tú mantengas tu lumbar neutro, la columna se vuelve un tronco completamente duro. Bien, bien duro y bien fortalecido. ¿Por qué? Porque puedes cargar todo lo que tú quieras, obviamente hasta el límite que puedas, pero siempre correctamente, sin la preocupación que te vas a lesionar. Por eso, esos deportistas que hacen levantamiento, si te fijan, están acá. Postura recta, mirada al frente. Tienen su peso total de 280 libras. Están acá, mira al frente, se levantan, se sientan y cargan todo el peso. Y plum, lo dejan caer. Pero manteniendo su lumbar, se dan cuenta. Mientras que tú te mantengas en esta posición, no va a haber problema, no te vas a lesionar. Eso es lo que trato de decir. Porque si esta persona cargara todo ese peso y hiciera así boca abajo, olvídate. Se malogra su columna, queda inválido. Entonces, traten de, por favor, mantener siempre el lumbar neutro para todo. Si vas a, no sé, se te cayó el celular, postura neutra, no te vayas a jorobar. ¿De acuerdo? Igual, cuando estés con el celular, postura neutra y el celular que esté frente a ti. No permitas que tu cabeza, tu cráneo, tu mirada se vaya para abajo. ¿No has visto varias personas que están en el celular así? Boca abajo, mira lo que estás haciendo. Tu lumbar. Cuida tu lumbar. Siempre postura neutra. Chicas, mientras que tú mantengas una postura neutra y correcta, no te vas a lesionar. Eso es lo que trato siempre de explicar y enseñar a mis alumnas todos los días. Sea nueva, sea que recién empieza, sea que ya tiene tiempo, o la más antigua, siempre les hago recordar y siempre les corrijo. Lumbar neutra. Es la única, es lo único que puedo exigir. ¿Para qué? Para que no se lesione. Para todo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una sentadilla crucificada. Justamente de estos deportistas de los Juegos Olímpicos, vamos a hacer ese trabajo. Ya expliqué que pueden utilizar una barra, perdón, su escoba de su casa, sacarlo. Hay unos que son de plástico, se pueden desarmar, solamente queda la barra libre. ¿Ok? En este caso, este barra yo la tengo de mi gimnasio. Entonces vamos a hacer una sentadilla crucificada. Recuerden la postura. ¿Cómo es una sentadilla crucificada? Las manos casi hasta el filo, los cuatro dedos encima de la barra y el dedo gordo para atrás. Entonces mis cuatro dedos los voy a abrazar. A partir de ahí voy a hacer una sentadilla, pero ojo, mira mi postura. Mi brazo están rectos. No los voy a doblar. ¿Ok? Y voy a hacer una sentadilla. Ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces, acá trabajo piernas, un poco de glúteos y al mismo tiempo la espalda, porque contrae los homóplatos. Hace que la espalda se contraiga y al bajar, me lo jale. Eso hace que se tonifique. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer, van a empezar a hacer unas 30 sentadillas crucificadas por 4 series. Recuerden la respiración. Respira y bota. Mira al frente. Y
y es más. Si se fijan, no estoy doblando los brazos. ¡Ah, qué rico! ¿Ok? Simplemente con una barra de madera y haciendo 30 sentadillas. Y en esta posición. Si te incomoda, tienes una lesión en el hombro, igual, simplemente a sentadillas. Barra de madera en el hombro y hace sentadillas con una postura neutra. Que ya les expliqué. Voy a dejar esto un ratito. Para ponerme acostado. Sentadillas. Uno. Dos. Tres. ¿Se fija? El lumbar está neutro. ¿Correcto? Ahora, otro ejercicio con la barra de madera. Entre paréntesis, el palo de escoba. Posición de sentadilla. La barra altura de la rodilla y voy a levantar los brazos rápidamente a la altura del hombro. Por 50 veces, mira. Lo voy a respirar. Más. ¡Ah, qué rico! ¿Por qué persiste? Te pones en posición de sentadilla si lo puedes simplemente levantar los brazos. Si la idea es que hagas doble trabajo. Si te fijas, me he puesto en posición de sentadilla y al mismo tiempo empecé a levantar los brazos. Cuando tú levantas los brazos a la altura del hombro, trabajas hombros. Y si te quedas en posición de sentadilla durante todo ese tiempo, ¿qué estás haciendo? Contracción de pierna. Entonces vas a sentir doble dolor. Hombros y rodillas. Perdón. Y tonificación de piernas estáticas. ¿De acuerdo? Seguimos con la barra de madera. Vamos a colocar la barra de madera a espaldas mías. Y hacemos lo mismo, pero con los brazos hacia atrás. Colocamos posiciones entre días y levantamos los brazos para atrás. Ahí, mira. Tú puedes. Detalle, ayer el video que grabé era más por 26 minutos y demoró una eternidad para subirlo en YouTube. Me conviene subir en YouTube por la calidad de imagen, no lo pierdas, no pierdes la calidad. Y en YouTube permiten 15 minutos. Si te pasas más, ya es muy extendido. Yo quiero hacerlo más breve posible, ¿de acuerdo? Vamos a dos ejercicios, quiero avanzar con más ejercicios. Seguimos con la barra de madera. Voy a hacer 30 nada más, ¿ya? Junto los pies, barra de madera atrás y levanto los brazos. Solamente 50 series por 4 repeticiones, ¿ok? Por favor, tómenme en cuenta eso. 50 series, 4 repeticiones. A ver, hay un detalle. Cuando hagan los ejercicios, siempre mantengan su respiración. ¿Por qué un boxeador dura 12 rounds? Por su respiración, inhala y exhala. Cada puñete que él da es una respiración. ¿Ok? Entonces hagan lo mismo con su entrenamiento. Si van a hacer 20 sentadillas, tienes bastante peso, obviamente la respiración es más lenta. Ejemplo. Correcto. Pero si yo les mando a hacer un ejercicio de brazos por 50 veces, la respiración tiene que ser más rápido
en conjunto con el ejercicio. Fíjense, vos arriesgas nada. ¿Vieron? Entonces, es muy importante el tema de la respiración. Inhala, exhala, inhala y exhala. Cuando es poco, 20 para atrás, es lento la respiración. Cuando es de 30 para 50 adelante, la respiración tiene que ser rápida, rápida. Traten de bombear los pulmones. Inhala, exhala, inhala, exhala. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Fíjense, yo sé que varias de ustedes sufren de celulitis, algunas tienen un poco de celulitis y otras quisieran no tener nada de celulitis. Este ejercicio les va a ayudar, no a desaparecer por completo, pero ayudarlo a mejorar un poquito en la manera de estirar su piel. Van a abrir sus piernas con la barra de madera, voy a rozar el suelo, pero sin doblar mis piernas, rozo el suelo y regreso a mi pecho. Cuando hagas esto, mira, bajo sin doblar las rodillas. Estiro las piernas por completo y regreso a mi pecho. O sea, estiro la barra de madera, perdón. Ahí, uno, dos. Al hacer esto, estoy haciendo que mis femorales se estiren. El femoral es el músculo que está debajo del glúteo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 20 nada más, para continuar más rápido y tener más ejercicio para ustedes. Fíjense. Van a hacer 50 por lado por 4 series, ¿correcto? No tienen idea de cómo estoy sudando. Creo que la próxima voy a poner un ventilador, definitivamente. La idea es que tengan ideas, pequeñas rutinas, con cosas que no es necesario que compres, o que debas prestar o alquilar o comprar en una tienda de deporte, ¿no? Por ejemplo, una mancuerna, un kettlebell, una barra de fierro. Barra de madera se reemplaza con su palo de escoba. ¿De acuerdo? Igual expliqué ayer con la... Si no tienes mancuerna, una botella de agua. En este caso, lo que estamos trabajando es con la palo de escoba, que lo voy a sacar, lo desarmo y utilizo la barra solita. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Voy a dar un par de rutinas más para que lo puedan trabajar con mucha más tranquilidad en su casa,
¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense, voy a colocar mi mano en la cintura. La barra de madera no pesa mucho, pero traten de colocarlo en medio. Junto a los pies y voy a levantar la barra de madera de costado. Fíjense. Pero yo no quiero que sea de costado mío, sino voy a levantar el brazo en 30 grados. O sea, ahí. 1, 2, 3. La explicación es esta. ¿Por qué no exactamente de costado? Acá, si se fijan en este huequito, ahí. Cuando yo levanto, acá hay un huesito que choca. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que no sabe ese detalle porque no le han explicado. A mí sí, gracias a mi profesor en biomecánica muscular aplicado en el CrossFit, él me explicó. Por eso yo también, mucho más joven, cuando entrenaba levantaba bastante peso así de costado exactamente, y luego comencé a tener problemas del hombro y dolor, pero no un dolor por cargar mucho, sino un dolor muscular, tanto así que me lesioné y tuve un par de meses sin entrenar. Entonces yo no sabía por qué, porque yo supuestamente estaba cargando bien, lo hacía bien, pero como me dijo el profesor, acá tenemos un huesito que choca, que obviamente te logra levantar, pero no puedes levantar cuando choca algo, ¿de acuerdo? Y peor, si cargas más peso, por eso te cuesta y te duele. Entonces solamente cambia el ángulo. Mira, cambias el ángulo y sales de ese choque. Entonces a partir de ahí empiezas a hacer. Por eso siempre les explico, chicas. El ejercicio puede ser parecido. Escuchen, por favor. El ejercicio puede ser parecido, pero los ángulos son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces voy a trabajar acá. Mano a la cintura. La barra en medio con mi mano. Y levanto de costado. Voy a hacer 10 por la nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves? Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se dan cuenta? Pues tengan cuidado con este tema. Cambien los ángulos nada más. Definitivamente, esta clase de información no te lo explican algunos instructores. No te orientan en realidad, ¿no? Yo he visto muchos casos que algunos instructores piensan que por hacerte gritar o hacerte sudar un montón, wow, es el mejor trabajo. No, eso no es calidad de trabajo. El instructor básicamente está para guiarte, orientarte, pero sobre todo, corregirte. ¿Para qué? Para que no te lesiones. Esa es en realidad mi prioridad con mis alumnas. Siempre las inculco, siempre les explico, siempre trato de que estén pendientes de lo que yo digo. ¿Para qué? Para que no se lesionen. Y no para que se quede en mi gimnasio, sino que más adelante otra vez se vaya a otro gimnasio. Y como sabrás, no todos los gimnasios siempre están atentos de ti, ¿no? Porque te pueden ofrecer un montón de servicios, pero al final cuando llegas solamente dices, ¿sabes qué? Haz esto y listo, nunca más. La idea es que si estás en mi gimnasio un par de meses, pucha, salgas al menos sabiendo algo, donde puedas defenderte y entrenar tranquilamente, sabiendo que no te van a lesionar. ¿Me vas a entender? Esa es la idea. Muy bien, continuamos. Con la barra de madera, fíjense, un pie adelante y un pie atrás. Mira mi postura. Voy a ponerme de costado mejor. Un pie adelante y un pie atrás. Mi postura neutra, barra de madera. Mira al frente, voy a bajar la rodilla. Cuando bajo la rodilla voy a estirar la pierna por completo. ¿Para qué? Para que se levante el glúteo. Fíjense. Mira mi
mira mi columna, está neutra, quebradito, y mi respiración, voy 8. ¡Ah! Van a sentir un rico dolor. Recuerden, cuando están en pleno ejercicio, te duele el músculo, te quema el músculo, es porque lo estás haciendo correctamente. Si vas 30, te está quemando. Vas 40, sientes dolor, termínalo. Ese es el gran momento donde está trabajando el músculo. Lo estás tonificando, ¿de acuerdo? La verdad, esto es un sauna. Me muero de calor. Estoy sudando a chorros. El error ha sido haber puesto mi ventilador acá, pero el próximo video lo pone en mi ventilador para que esté, para que me pueda estar más tranquilo porque me falta aire. Lo importante siempre, chicas, recuerden su respiración, por favor. Uno. Primero, para cualquier cosa que ustedes hagan en los entrenamientos, su postura, su lumbar tiene que mantenerse neutra. Neutra, neutra. Y siempre su mirada al frente. Acuérdense que este es su cráneo, este es su columna y este es su cráneo. Entonces, si tu cráneo va a mirar el techo, va a mirar el suelo, mira lo que va a hacer. ¿Ok? Pero si tú mantienes la mirada al frente, tu lumbar está así. Entonces, cuando hagas una zancada, una sentadilla, mira, neutro. ¿Ok? Segundo, su respiración. Supongamos que yo estoy cargando, no sé, 100 kilos por lado. Es obvio que es bastante peso y voy a hacer poco también repeticiones, sumamos 10. Entonces, por ser poco, la respiración tiene que ser lenta y fuerte. Correcto. De 10 o 20 para atrás, la respiración es suave, lento y fuerte. ¿De acuerdo? Ahora, cuando es a partir de 30 o 50 para arriba, un ejercicio, supongamos que levanten mancuernas de un kilito y rápidamente, como en este caso la barra de madera, la respiración tiene que ser rápida. Miren, puedo hacer 20 ya. ¿De acuerdo? Ahora, otro detalle. No traje mi reloj. Cuando terminen de hacer su ejercicio, siempre calcule con su reloj, el cronómetro, 30 segundos. 30 segundos y claro, otra vez. O si no se siente un poco más agotada, necesita recuperarse más, máximo un minuto. ¿Ves? Un minuto, listo, puedo empezar. ¿De acuerdo? Entonces, chicas, ya saben, postura neutra, respiración, inhala y exhala, inhala y exhala. Es una de mis recomendaciones por el día de hoy. Como repito, hoy hemos trabajado barra de madera. Si no tienes esta barra que es de gimnasio, utilicen la barra de, perdón, utilicen el palo de su escoba. Hay una escoba que es de plástico y se desarma. Entonces ya se quedarían con la barra solita. ¿De acuerdo? Ahora, si tienen ansiedad de hambre, si tienen ansiedad de estar encerrado en su propia casa, cuando tengas la ansiedad de hambre, básicamente, trata de beber agua. 3 a 4 litros de agua. Mantente hidratado, hidratado, hidratado. Ahora, segundo, si tienes ansiedad de no poder dormir, de estar encerrado, trata de ver una película divertida, una película que sea chistosa, de comedia. Si no te interesa, ponte a leer un libro. El libro que tú más quieras, el libro que tal vez has tenido guardado y pucha, ahora ya tienes todo el tiempo, utilízalo y ponte a leer. La idea es que mantengamos nuestra cabeza ocupada y no pensando. Tercero, por favor, evita de estar pendiente de las noticias cada media hora, cada 10 minutos, cada 5 minutos, que fulano dijo acá, que el diario dijo acá, dijo ya. Nosotros ya estamos en cuarentena, punto. Vamos a estar 2 semanas encerrados, punto. O sea, no tenemos opción. Entonces, por ende, tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, en estar en nuestras casas. Entonces, por ende, mantente ocupado. Se llama mantener ocupado la mente, ¿de acuerdo? Hidrátense, tomen 3 litros de agua
o no tengas ansiedad de hambre. Si tienes ansiedad de por estar encerrado, ponte a ver una película entretenida. No te pongas a ver películas románticas, ni tristes, ni deprimidas. Pon películas que te mantengan la mente ocupada, o sea, que diga wow, ¿no? Una de acción o una comedia. O en todo caso, si no tienes mucho sueño, esto me funciona a mí, ponte a leer un libro. Te lo juro que la mente se concentra en todo lo que está ahí escrito y vas persuadiendo el sueño hasta que vas agotando y descansas más tranquilo. Ahora, si tienes bastante ansiedad y no sabes qué hacer en tu casa, pucha, ponte a desarmar tus cosas, ponte a ordenar tus cosas. La idea es que mantengas ocupada tu mente y por favor, evita de estar pendiente de las malas noticias, mantente activo, ¿de acuerdo? Y nada, pues chicas, mantengamos con bastante cuidado a nuestras propias familias, sigamos cuidándonos entre nosotros. Este tema del virus no es broma, imagínense, parece videojuego. He visto la foto de Chiclayo del centro, escucha, no hay nada de gente, y esa es la realidad lo que está pasando ahora. ¿De acuerdo, chicas? Así que nada, chicas, vamos a seguir entrenando a través de sus casas. Yo voy a hacer lo más breve posible en explicarle los entrenamientos, en seguir explicando el tipo de respiración, seguir explicando sus posiciones, seguir explicando los ángulos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenme sus comentarios en mi canal o me dejan alguna pregunta en mi Facebook. ¿De acuerdo? Y nada, chicas, vamos a salir de esto. Vamos a salir todos de esto juntos. Con la bendición de Dios, oremos para que esto termine pronto. Por favor, quédate en tu casa. Tú puedes, yo puedo, todos podemos. ¿De acuerdo? No olviden seguir mis redes sociales. En Instagram como Percy Portugal. En Twitter como Percy Portugal. En mi canal YouTube como Percy Portugal. En mi fanpage como Percy Portugal. Y mi Facebook personal Percy Portugal. ¿De acuerdo, chicas? Las quiero. Y nada, bendiciones. Tú puedes. ¡Uh!